para despertar a los valientes. Praying to awaken the brave or the courageous. Dígale que está a su lado, despierta valiente. Say to the one next to you, wake up, courageous one. Diga, orando para despertar a los valientes. Say, praying to wake up the brave. Me van a aguantar toda la noche con la tosecita, no importa. Póngale más cuidado a lo que estoy diciendo que a lo que estoy tosiendo. Excuse my cough, but listen to more what I'm saying than what I'm coughing. Colóquete de pie un momentico, leemos un texto del libro del profeta Joel. So please stand, let's read a verse from the prophet Joel. Ok, Joel capítulo 3, versículos 9 al 11. Joel chapter 3, verse 9 to 11. ¿Todos lo tienen? La pantalla lo tiene, ok, listo. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Cierra tus ojitos y orémosle al Señor esta noche. Padre, gracias. Close your eyes and let's pray to the Lord. Oh, Padre, gracias por este tiempo. Father, thank you for this moment. Aquí estamos porque somos un ejército intercesor. We are here because we are an army of intercession. Un ejército que entiende su responsabilidad espiritual. An army that understands your spiritual responsibility. Hay demasiadas circunstancias en los aires que pueden cambiar por nuestra oración. There are many circumstances in the air that can change our situation. La oración eficaz del justo puede mucho, Padre. The efficient prayer of the just one can change many things. Nuestra oración puede cambiar circunstancias que nadie puede cambiar. Our prayer can change many things that no one and nothing can change. Nuestra oración puede mover el cielo a nuestro favor. Our prayer can move heavens in our favor. Nuestra oración puede detener toda estrategia del diablo. Our prayer can withhold all strategy of the devil. Nuestra oración puede traer soluciones a gente necesitada. Our prayer can bring solutions to those in need. Por eso estamos aprendiendo a orar. That is why we are learning to pray. Espíritu de Dios, desciende con poder esta noche. Holy Spirit of God, descend with power tonight. Y que esta palabra despierte los valientes para que puedan obtener. So that this word can awaken the brave ones and they can obtain todo aquello que tú has dispuesto para tus hijos. All that you have ready for your children. Queremos ser parte de un ejército espiritual. We want to be part of a spiritual army. Hombres y mujeres que creemos en tu poder. Men and women that believe in your power. Que recibimos tu autoridad. That receive your authority. Y que nos levantamos para obtener la victoria. And that we get up to obtain the victory. Despierta tus valientes, Padre mío. Awaken your brave ones, para que podamos cambiar la historia de nuestros días, so that we can change history of our days, la historia de nuestras generaciones, the story of our generations, la historia de nuestra ciudad y de nuestra nación, the story of our city and our nation. Abre el entendimiento, Padre, open the understanding, y danos, Father, una fe combativa, and give us a combat, en el nombre de Jesús, fighting of faith in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Okay. El cristianismo es para valientes. Christianity is for brave or courageous people. Es más fácil ser cobarde y hacer lo que todos hacen. It's easy to be a coward and do what everyone else does. Que asumir los retos que Dios nos propone y caminar en contravía. To assume the purposes or the things that God gives us but walk in the wrong way. Lo más fácil para un ser humano es hacer lo que hacen los demás. The most easiest thing for a human to do is to do what all the others do. Se requiere valentía para desafiar los modelos sociales que nos rodean. It is required of bravery or to be courageous to challenge the models of this earth. Y cuando una persona decide aceptar a Cristo, and when a person decides to receive Christ, está tomando una decisión de valiente. They are taking a decision of a brave or courageous person. Porque está renunciando al modelo que todos siguen para asumir una ilusión espiritual que todavía no conoce. Because they are renouncing to that model that everyone follows is just an illusion that they believe. Así que si tú eres creyente, tú eres un valiente de Dios. So if you are a believer, then you are a brave or a courageous person of God. Se requiere valentía para ser un cristiano. It's required to be courageous to be a Christian. Este camino lo ha transitado gente muy valiente.
This path has been walked by many brave people. Gente que ha enfrentado todo en obediencia a Dios. People that have confronted everything in obedience with God. Gente que han arriesgado hasta su vida por respeto a unos principios que no son los de ellos, sino los de Dios. People who have even risked their own lives just to follow those principles that aren't their own beliefs but the beliefs of God. Y es que se requiere valentía para creerle a un Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen. And it's required, or you need that bravery to believe in the things that are not as if they were. Porque Dios te dice esto ya es y tú no lo ves. Because God says this is already done, but you don't see it. Y Dios te pregunta, ¿me crees? And God will ask you, do you believe me? Y tú le dices, sí, Señor, yo creo. And you say, yes, Lord, I believe you. Lánzate al vacío. Then throw yourself down that cliff. Eso se tiene que ser muy valiente para obedecer. Then you need to be very brave to obey that. Se requiere valentía para negarse a uno mismo. You need a lot of bravery to deny yourself. Para uno analizar con su conocimiento. To analyze your own knowledge. Valorar todas las posibilidades. To value all the possibilities. Tener su propio criterio y su propia razón lógica. To have your own logic, criteria, and understanding. Y decir, no hago lo que creo que está bien hecho porque voy a hacer lo que Dios dice que debo hacer. And by saying, I'm not going to do what I think is right because I'm going to do what God tells me is right. ¿A usted cree que Jesús no le tocó eso? Or do you don't think Jesus had to follow that? Yo siempre he dicho que el consejo de José a Jesús debió ser un consejo muy bonito. I think that the counsel from Joseph to Jesus should have must si have been something sido very José, nice. Yo hubiera llamado a Jesús y le hubiera dado consejos muy claros. If I was Joseph, I would have called Jesus and given him very clear counsel. Deje de andar con la gente con que usted anda, Jesús, que usted está mal ubicado. Jesus, stop walking with those people you're walking with because you're in the wrong place. Ese Pedro dicen que mantiene armado. They say that Peter, he's always armed. Ese Judas se ve que es un traicionero de aquí a donde sea. That Judah, he looks like he's wicked, he's a thief. Tomás no cree ni en la mamá de él. Thomas doesn't even believe in his own mother. Toda esa gente es malosa. All of those people are bad. Ahora, ¿cuál es el problema suyo, Jesús? So what's your problem, Jesus? Anda con un montón de mujeres y cae todas prostitutas. ¿Qué le pasa? You walk with all these women and most of them are all prostitutes. What's wrong with you? Hay problemas con su conducta. There's a problem with your conduct. Arregle su vida. Fix your life. Ordénese. Ordain yourself. Tome la carpintería. Go back to carpentry. Y haga algo digno de respeto socialmente. And do something worthy with that deserves respect. Yo me voy a morir un día, hombre, Jesús. I'm going to die one day, Jesus. ¿Quién va a sostener a su mamá? So who's going to sustain ahí your mother? Ahí está la carpintería. There we have the ahí carpentry. Está su futuro. That's your future. Créame que ese hubiera sido el mejor consejo de un buen padre. Believe me, that would have been the best advice from a father. Se requiere ser valiente para decir mi padre, mis hermanos y mi hermana y mi todos son los que hacen la voluntad de mi padre. Soy hijo de Jesús. But believe me, it takes a lot of courage to say my father, my brothers and sisters are all those who do the will of my father. Y echar todo por la borda solo porque el padre le ha dicho usted nació para otra cosa. And to throw everything else and just because the father told you that you were born for something else. Se requiere valentía para creer y esperar lo imposible. It's required to be courageous to wait for something. Por eso tú necesitas entender que tu responsabilidad espiritual. That's why you need to understand that your spiritual responsibility es ayudar con tu oración a despertar valientes que están dormidos. Is to awaken with your prayer those who, brave ones that are asleep. Miremos un poquito el texto de Joel. Let's look a bit of this verse we just read of Joel. Él habla de proclamar guerra y de despertar a los valientes. He talks about proclaiming war and awakening the brave, y en el courageous. Versículo 10, and in verse 10, él dice que tomemos los azadones y los convirtamos en espadas. And he says that let's take the plowshares and convert them into swords. Que tomemos la hoz para cortar el cultivo y los convirtamos en lanzas. That's he says to take the pruning hooks and convert them into spears. Se requiere ser valiente para usted sacar lo que le sirve a su familia para comer y convertirlo en una ilusión de Dios. It's required to be courageous to bring out what your family needs and convert it into something great. Cualquier persona diría, ¿cómo va a dañar usted el asadón con el que le da la comida a su familia? You might say, how are you going to destroy or ruining that thing that you're helping make the food in your home? Eso solo lo hace un valiente que entiende que hay áreas de su vida que tienen que ser peleadas espiritualmente. That's only comes through a courageous person that knows that certain areas in their life need to be fought. Solo haciendo esto, entonces el débil puede decir fuerte soy. Only doing this, the weak can say I am strong. Dios tiene en su iglesia millones de personas valientes. God has many millions of brave people in his church. Pero la estrategia del diablo es si no lo hago caer en el pecado. But the strategy of the devil is if I don't make him fall into sin. Lo voy a hacer dormir. I'll make him fall asleep. Le voy a dar un somnífero, una
Oh, make him be like a sleepwalker. Algo con lo cual lo duerma. Something that will make him sleep. Y usted ve gente que comienza el evangelio con mucha pasión. And you see that a lot of people begin the gospel, start the gospel with so much passion. Están en eso que la Biblia llama el primer amor. They're in that thing that what the Bible calls the first love. Y los deja de ver. And then you stop seeing them for a while. Lo ven 2 años. You wait. You see them 2 years after. Y usted lo ve disecado espiritualmente. And you see them dried up spiritually. Con un lenguaje aprendido sin vida. With a language that has been learned but without life. Para donde le bendiga. Oh, a man of God bless you. Un santo. Holy. Aleluya. Hallelujah. Hay poder. There's power. Un montón de frases de cajón para disimular la mortandad que llevan dentro. A whole bunch of phrases just to cover up that death that they carry within them. La religión es experta en echarle buen aroma a los que huelen a formol. Religion is good to just to cover up that bad smell people carry. Usted sabe que el formol es lo que echan a los cadáveres, ¿no? Formaldehyde. Okay, hay algunos. With, you know, they put that on the dead algunos body. Algunos que prefieren echarse alguna aromita con tal de que nadie los moleste en su lecho de muerte en que están. Some people prefer to put on this cover-up smell so that no one can see them in their deathbed. El diablo sabe que si logra dormir un valiente, primero él se queda sin un enemigo. The devil knows that if he is able to just to make a brave person fall asleep. Y segundo, si hace dormir a un valiente, le puede quitar a ese valiente la herencia que le fue asignada por Dios. He knows that if he makes that person fall asleep, he can take away that reward that they deserve. Es por eso que el diablo siempre tratará de hacer dormir a los hijos de Dios. That's why the devil will always try to make to fall asleep the children of God. Y la religión le ayuda perfectamente al diablo para que eso ocurra. And religion helps, goes hand in hand with the devil for that to happen. Hay que despertar a los valientes. We need to awaken the brave. Hay hombres y mujeres que están dormidos espiritualmente. There are men and women who are spiritually asleep. Algunos cayeron en pecado y allí los dejaron dormidos. Some fell into sin and there they stayed asleep. Otros están adormecidos con las presiones del día a día. Some of them are just numb by the pressures of their daily life. Otros se desconectaron de Dios. Others disconnected from God. Otros están desconectados del destino profético, no saben ni para dónde van. Others are disconnected from that prophetic destiny. They don't even know where they're going. ¿Cómo comenzó ese caos? How did that chaos begin? ¿De dónde salió esa vida sin fruto? Where did that life without fruit come from? Que el diablo lo fue durmiendo. The devil went putting them to de sleep. A poco. Slowly, no creas que el diablo le dará un garrotazo para que caiga desmayado. No. Don't think that the devil is just going to come and hit you hard so you faint. Él lo va durmiendo de a poco. He puts you to sleep slowly. Uno de los retos para mí todos los días es hacer dormir a Judá. One of my challenges every day is to make put to sleep my son. Créame, Judá. Que eso es bravo. Believe me, that's hard. Entonces ese muchacho para él dormir es una cosa pero violenta. To try to put that young man to sleep is very hard. Porque por él fuera, yo no sé a quién salió, no le gusta dormir. Si por él fuera estuviera despierto toda la noche. Because if it was up to him, he'd be up all night. I don't know who he turned out like that. Pero entonces nosotros ya tenemos ciertas tácticas. But now we have certain tactics that we use. Le apagamos la luz. We turn off the light. Le ponemos una musiquita que uno apenas la oye comienza a dormirse. We put some music that you when you hear it and it starts to make you fall asleep. Sleep baby music. Baby music. Okay. Entonces uno pone la musiquita, luz apagada. So we put the music with the lights off. Y comienzo a sobarle la cabecita. And I begin to rub his head. Voltéese, yo le sobo la cabecita. So I tell him, turn around, I'm going to rub your head. Hasta que el hombre de a poco va agarrando. Until slowly he starts to va feel agarrando. It. And he feels it. Cuando hay un poquito de luz, se mueve. When there's a bit of light, he wakes up. Toca apagar la luz otra vez. So we have to turn off light again. Hola, qué cosa tan parecida a la vida espiritual. Wow, this is very similar to a spiritual life. Cuando el diablo quiere dormir a alguien, primero lo mete a un lugar donde lo tenga él solo para él. When he wants to put someone to sleep, he puts them in a place only for himself. Segundo, le apaga la luz para que no pueda ver la luz del evangelio y comience a vivir en la oscuridad de su propio yo. Then he turns off the light so that they can see the light of the gospel and they only see darkness. Después le pone musiquita que lo adormezca, una situación en la vida que lo mantenga ahí como inerte. And then he puts music to make them fall asleep. Situations in their life that just keep you numb. Y enseguida el diablo comienza a sobarlo de a poquito para dormirlo. And then the devil begins to rub them slowly to make them fall asleep. ¿Y a quién no le gusta que lo soben? And who doesn't like to be rubbed or touched? A todo el mundo, pero más a Angie, ¿no? Angie es una fábrica para eso. Angie, díganle que le van a sobar un dedo y está feliz. Everyone likes it, but especially Angie. Even if you just rub her finger, she's happy. Si aquí entre no, ella hasta dijo, yo quiero un día a mis hijos, les soy capaz de pagarles para que me hagan cosquillas en los pies o en las manos. This between us, even she told me one day, I'm able to pay my kids so that they can rub my feet. Porque eso hace dormir.
that helps you, makes you fall asleep. Por eso es que Dios muchas veces no te acaricia, sino que te pega tu sacudida. That's why many times God doesn't really rub you softly, but he sometimes Porque has to hit si you to duerme, wake you up. Porque si te duermes, descansas, pero te pierdes la fiesta de la gloria que Dios tiene para ti. Because yeah, you may sleep and you may rest, but then you miss out on that party, that feast of glory for you. Si no es un problema, es otro que llega. So if it's not one problem, it's another that comes. Si no es una debilidad, es otra. If it's not one weakness, it's another. Formas en que Dios nos despierta para que no nos perdamos la fiesta de la gloria que nos ha preparado. Those are ways that God awakens us. Un aplauso fuerte al Señor, que Dios necesita que su iglesia esté despierta. That he has prepared for us. Hay poder. Como un ejército de oración que somos. Just as an army of prayer that we are. Nosotros necesitamos despertar a los valientes que se han dormido. We have to awaken the brave ones, the courageous ones that have fallen Tú asleep. Tú no puedes participar del sueño de tu hermano. You can't participate of that sleep of your brother or sister. Ni puedes ver a tu hermano dormido y quedarte como si no pasara nada. Or look at your brother or sister sleeping and act as if there's nothing wrong. Si ese hermano tuyo sigue dormido, if that brother or sister continues sleeping, el propósito de Dios con él se pierde. The purpose of God with them is lost. El propósito de Dios con los hijos de él se pierde. The purpose of God with his or her children los propósitos are lost. Del reino para esa vida en la tierra se pierde. The purposes of the kingdom for that life are lost. Seguramente se irá al cielo. Surely they'll go to heaven. Pero pasará por esta tierra como un cobarde, aunque fue determinado por Dios para ser un valiente. They will go through this earth as a coward, even though they were determined by God to be courageous. Debemos comenzar a orar para despertar los valientes que han dormido. We should now begin to pray so that we can awaken those brave ones that are asleep. ¿Cuántos desean aprender a orar para despertar valientes? How many of you want to learn how to pray to awaken the brave? Orando para despertar valientes. Praying to awaken the brave. Vamos a despertar siete tipos de valientes hoy. Let's awaken seven types of brave. Si usted es uno de los valientes dormidos, ahí lo vamos despertando hoy de una vez. If you're one of those courageous ones asleep, then we'll wake you up. Pero la clave de esta escuela de oración es que hay que orar por estos tipos de valientes que no podemos dejarlos dormir. But the key to this is that we have to learn how to pray for these types of brave ones that we can't let them stay asleep. Vamos con los primeros. Let's go with ¿Estamos the todos enchufaditos, todos listos? Are we all connected and ready? Vamos a orar para despertar valientes. We're going to pray to awaken the brave. Lo primero, despertemos a los valientes que fueron vencidos en batalla. So the first, let us wake up the brave ones that were defeated in battle. Hay gente que amó al Señor de corazón y quiso luchar. There are people who love God with all their heart and wanted to fight. Y sea por el pecado, sea lo que sea, el diablo logró noquearlos. And whether it was sin or whatever it was, the devil was able to knock them down. Y por ahí dicen que la iglesia es el ejército más perverso del mundo. And somewhere it said that the church is the most perverse of the world. Porque la iglesia es el único ejército que cuando un soldado cae, preferimos matarlo antes que levantarlo. Because the church is the one that an army that when the soldier falls, we prefer to kill them than lift them up. Cuando una persona cae, queremos usar la caída de él para resaltar mi mediocridad en que todavía estoy parado. When someone falls, we want to use that fallen state they're in to bring out that mediocre state that we are in. El dedo acusador. That finger that accuses. Vea. There. Y ponemos a Dios de mampara, es que está ensuciando el nombre de Dios. And we use God as a channel saying, "Go, but you're dirtying God's God's life." Quien hace eso es un soldado malo. And who does that is a very bad que ve soldier. A su compañero herido y quiere darle otro tiro para matarlo de una vez. Who sees a wounded soldier and wants to give him another shot so they die forever. Pero si alguien cae, but if someone falls, la labor del que está parado es levantarlo y ayudarlo. The work of the one that's standing is to help and lift them up. Es un acto cristiano. It's a Christian act. Vosotros los espirituales levantad a los débiles, dice la Biblia. The Bible says that you, the Christian, lift up the weak. Todo el que presume espiritualidad con la caída de su hermano está demostrando que es peor que el que ha caído. Those of you who presume to bring down those with your spirituality, you are fallen more than your brother. Esa persona, por más que haya caído, hay cosas que hizo para Dios. That person, no matter how much they fell, they did. There are things that they did for God. Yo no sé qué demonio hace que nos olvidemos de lo que la gente hizo por un error que cometió. And I don't know what makes us believe that whatever they did was a mistake. Y todo lo que ayudó. And everything that they y todo helped lo que aportó. Everything that they gave y todos to, sus sacrificios. All of their sacrifice. Y todo su servicio. And all of their service. Ahora por un error, una patada y afuera y que venga otro y lo reemplace. And now just because of their mistake, give them a kick them out and let another one replace them. Esa no es la iglesia del Señor. That's not the church Cuando of God. Cuando vemos a alguien que ha fallado. When we see someone that has no nos failed, olvidemos que aunque esté en el piso es un valiente caído, pero un valiente. Let us not forget that even though they're on the ground, they are a brave person. Y nuestra labor es orar para que Dios lo levante. And our work is to pray to lift them up.
Libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 3 y 4. Book of Zechariah, chapter 3, verse 3 to 4. Aclaro que ahí está hablando de Josué, no es Josué, el sucesor de Moisés, sino un sacerdote del Antiguo Testamento en la época de los profetas menores. Here they're talking about Joshua, a prophet of the Old Testament, not the successor Joseph, Joshua from Moses. Esta es una escena celestial. This is a celestial scene. Que ojalá pudiéramos hablar de ella porque es profundísima, todo ese capítulo es muy profundo. This is a very profound chapter. Pero hoy solo hablamos de lo que nos interesa. But we'll just talk about what it interests us. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Le voy a contar la historia. I'm going to tell you the story. Esta es una escena celestial. This is a celestial scene. El sacerdote Josué ha caído en pecado. The priest Joshua has fallen into sin. Y entonces se presenta Satanás delante del Padre. And that, so Satan comes before the Father. Y le dice: Jehová te reprenda. And he says, Jehovah rebuke you. Tú has fallado. You have failed. Y entonces aparece otro personaje. And then another person comes. Es llamado el ángel de Jehová, es decir, el mensajero que habla con Dios. This is the angel of God, the messenger that talks to God. Según la Biblia, ese es Cristo en el Antiguo Testamento. According to the Bible, this is Christ in the Old Testament. Lo llaman también el ángel de tu faz, el mensajero que habla cara a cara con Dios. He's also called the angel of your face, speaking face to face to you. Y está esperando Satanás que el ángel de Jehová ayude a meterle la estaca al que ha fallado. Satan is waiting for that angel to also bring down that person. Y la frase del ángel para Satanás es: Jehová te reprenda. And the phrase from the angel to Satan is God rebuke you. ¿Por qué no lo reprendió él? Why didn't he rebuke? Porque no había bajado a morir en la cruz para vencerlo. Because he hadn't gone down on the cross to die on the cross to defeat him. Entonces le dice: el Padre que te dio la autoridad te reprenda. And he says, the Father who gave you authority rebuke you. Y lo que hace el ángel de Jehová es entrar a defender al sacerdote que ha pecado. And that angel of God comes and enters to defend that priest. Y sabe, cuando lo defiende, sabe qué hace el ángel. And you know what he does when he defends him? Saca a Satanás del camino. He moves Satan from the path. Y enseguida reprende a Josué. And then he rebukes Joseph. Pero Joshua. No lo reprende en sí por el pecado que ha cometido. But he doesn't rebuke him because of the sin that he sino did. Sino que le dice: no te he dicho que si tú caminas con Dios estarás en victoria. But he says, haven't I told you that if you walk with God you will be in victory? Y da órdenes para que lo vistan de nuevo como sacerdote. And then he gives orders so that he be dressed once again as a priest. Para que le pongan la mitra que determina su autoridad. So that he put on that gown that determines him. Le dice: ahora a caminar de nuevo. And now he says, now we have to walk new again. Cuando un hombre o una mujer de Dios caen, when a man or woman of God falls, el acusador tratará de ayudar a que lo sepulten entre todos. The accuser will try to bury all of you. Pero Dios va a tratar de levantarlo. But God will try to lift him up. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe la razón específica? Do you know the specific reason? No solo es porque ya hay una relación con Dios. Not only because it's just there's a relationship with God. Sino porque a Dios ya le costó. Because for God it was already paid for. Si Jesús murió por ese hombre y por esa mujer, Dios no va a perder la muerte de su hijo y la va a tener en vano. Because if Jesus died for that man or woman, he's not going to have that death in vain. Así que Dios dice: ya le invertí, necesito sacarle la inversión. In other words, he says, I already invested, now I have to take out that investment. Perdí bastante, no voy a perderlo todo. I lost enough and not going to lose more. Necesito recuperar la inversión que el cielo ha hecho en ese hombre, esa mujer. I have to recuperate that investment that the heavens had put in that man or woman. Pero para levantar a ese valiente que ahora se siente que no tiene autoridad y no tiene poder. Now in order to bring up that brave person that feels that they have no authority or power. Ese hombre que ahora ven con vestidos viles. That man that is seen with a dirty, para vile Dios es un valiente. For God he is a brave. Y necesita person que alguien lo levante. And needs for someone to lift him up. Y esa es la labor de nosotros como intercesores. And that is our duty, our job as hay intercessors. Que orar por los valientes que han sido vencidos en batalla. We need to pray for the brave ones that have been defeated in battle. Necesitamos aprender a orar por aquellos que cayeron en medio de la batalla espiritual. We need to learn how to pray for those who have fallen in the midst of the battle. Y orar con amor para levantarlos. And pray with love to lift them up. Para que retomen su posición. So that they retake their position. Para que una vez más reciban las vestiduras blancas. So that once again they can receive those
white clothing. Y reciban la mitra, la autoridad para que vuelvan a la batalla. And they receive that mitra, the authority to go into battle. Eso hace un buen cristiano. That makes a good Christian. Eso hace un buen intercesor. That makes a good intercessor. Acuérdate de orar por los que caen. Remember to pray for those who fall. Porque si no lo haces, because if you don't do it, nadie va a orar cuando tú caigas. No one will pray when you fall. Y el que esté firme. And those who are firm. El que esté firme. The one that is firm. El que esté firme. The one that is firm. Mire que no caiga, dice la palabra. The word says, watch you don't fall. Esa es nuestra primera oración por los valientes. That is our first prayer for los the brave. Los caídos. The fallen. Yo conozco gente que ha caído y se ha quedado años caído. I know people who have fallen and they have stayed in that state for years. Hay personas que conozco caídas por años. And I know people who have fallen. Cada que lo veo, years. Cada que lo encuentro. Every time I yo le recuerdo su destino. Meet up with them, I remind no con them humillación, sino con esperanza. Not to bring them estamos down, but esperando. With hope. Yo sé que te levantas. I know you will yo get sé up. Que lo que Dios te dio, I, eso va a dar fruto algún día. I know that what God gave you, that will give fruit one day. Hay que hacerlo con amor y pasión. We have to do it with love and y hay passion. Que orar por esas personas. And we need to pray for hazlo people. Y alguien lo hará por ti. Do it and someone will do it for you. O alguien lo hará por un hijo tuyo cuando se aparte. Or someone will do it for one of your fuerte children. Ese aplauso al Señor. Oremos it. Por los valientes. Let's give him a round of applause and pray for the brave. Dos. Number two. Hola. Mire, antes de pasar al otro punto. Before we go to the next point. Usted sabe que yo fui cristiano. You know that I was y me fui Christian, a la droga. And I went to drugs. Y yo he contado que alguna vez fui a predicar a una iglesia muy grande y una ancianita me quería saludar. And one time I went to preach to a very, very big church and an elder wanted to speak to me. Y era una ancianita de la iglesia cuando yo era niño. She was an elder when I was a little boy. Y ella me dijo, "Nosotros todas las ancianitas de esa iglesia por años hemos estado orando por todos ustedes muchachos." And she said to me, myself and all the other elders have been praying for you and all the other young men for years. O sea que mientras yo estaba, mientras el valiente estaba fumando marihuana, Dios tenía gente intercediendo para ver si lo sacaban de ahí. So in other words, while the brave was out there smoking marijuana, he had other people praying for them. Así que ustedes tienen pastor, Angie tiene esposo y mis hijos tienen papá porque alguno oró para que un valiente fuera levantado después de haber caído. So in other fuerte words, ese aplauso al Señor. Esto es lo que hay que hacer como hijos de Dios. In other words, you have a pastor, Angie has a husband, and my children have a father because of people who were praying for the brave that had fallen. Segundo. Number two. Despertemos a los valientes que dejaron apagar el fuego. Let's awaken the brave that let the fire go out. El Espíritu Santo enciende el fuego en los corazones. The Holy Spirit lights up the fire in the hearts of the people. Cuando una persona está llena de Dios, se le nota. When someone is filled with God, you can see it. Se le nota en sus ojos. You can see it in their eyes. En su forma de hablar. In their way of speaking. En lo intrépido que es. In how they act. Es el primero que llega a la iglesia, el último que se va. It's the first one who comes to church and the last se to leave. Se apunta para lo que sea. They do whatever it's hasta para, told. Hasta para el trasteo de una carbonería y dice yo voy y ayudo. They go and help in anything. Después se las explico, okay. Se apunta para una cesárea, para lo que sea, yo voy, dicen lo que they sea. They do whatever they're told and they do it. Porque el fuego está ahí. Because the fire is there. Pero después usted ve esa persona que lo ve como que apagado. You see that person look like the flame's gone down. Ya el hombre anda en modo avión según el teléfono. Now they go according to airplane mode. El hombre anda ya lenteja. Now he walks slow. Siempre hay una excusa. Now there's always an excuse. Siempre tarde. Always late. Siempre tarde para llegar y siempre rápido para irme. Always late to get to church, but quick to leave. Y usted dice, ¿qué pasó? And you say, what happened? Se le apagó el fuego. The fire burnt out. ¿Cómo? Que lo averigua el pastor, pero mientras el pastor lo averigua, ¿qué tal si llegamos a encenderle ese fuego que estaba ahí? How? While the pastor tries to figure it out, porque why don't we try to revive that person? Hay un adagio popular que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Because there's an old saying that where there was a fire, there's y ashes. Y alguien que estuvo encendido, si se le sople, se le sopla, vuelve a prender. And we know that someone who vuelve something that's on fire, if you blow on it, it will light up again. ¿Y sabe qué? Tiene una curiosidad. And you know there's a curiosity. Cuando vuelven that. Y prenden, prenden más fuerte. When they light up again, they light up stronger. Porque ya no van a dejar que les apague, ya no van a dejar perder lo que les ha costado tanto tiempo recuperar. Because they won't let burn out what cost them so much time and life. Necesitamos ser gente que ora para que sean avivados los que están dormidos. We need to be those people who pray so that we can revive those who have been have fallen asleep. Salmo 104, versículo 4. Psalms 104, verse 4. Habla de Dios y mire cómo lo describe. Speaks of God and see how it describes el him. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los servidores de Dios son considerados por Dios llamas de fuego.
the servants of God are considered by God flames of fire. Llamas que tienen la habilidad de encender a otros. They are flames that have the ability to bring to ignite others. Y todos estamos aquí porque alguien nos encendió la llama alguna vez. And we are all here because someone ignited us. Y nos mantenemos firmes porque alguno con más calor que nosotros nos mantiene calienticos. And we stand firm because someone with more warmth keeps us warm. ¿Cuánto han sentido alguna vez como que le está apagando? How many of you ever felt like it's turning out, turning down? Y aparece un hermano eso metido ahí, te enciende. ¿Qué hubo? Vamos a orar. Vamos, te llama a tal hora. So you go to one of your brothers and sisters and say, okay, let's go, let's pray. Sopla y te mantiene. And you keep blowing and you maintain yourself burnt up. Así que estamos encendidos porque alguien está soplando cerca de nosotros. So we maintain on fire because someone next to us is blowing. Pero sabes, muchos que estuvieron encendidos se apagan. But you know, many that were lit up. Yo le tengo más miedo a apagarme que a pecar. Many were lit up and they burnt out. I'm more afraid of being... Le tengo más miedo a apagarme que a pecar. I'm more afraid of burning out than sinning. Porque para apagarte primero pecas. Because in order to be burnt out, you sin first. Y Dios nos guarde de caer. And we have to ask God to keep us from falling. Pero si caes y el fuego está ahí, tú te levantas. But if you fall and the fire is there, you still get up. ¿Sí me entienden? You understand? Pero si tú no estás pecando. But if you're not sinning. Y el fuego se te apagó. And the fire burnt out. Tú ya estás en pecado aunque no lo hayas cometido. You're already in sin even though you didn't commit. Porque la Biblia lo ordena, no apaguéis el espíritu. Because the Bible orders us to not to let the flames burn out. Uno se puede apagar. You might burn out sometimes. Y hay muchos valientes que son mensajeros de Dios. And there are many brave people that are messengers from God. Gente que fueron levantados como llamas de fuego. People that were brought up like flames of fire. Dios los ha hecho ministros que han dado la palabra. God has made the ministers that give the word. Y se les apagó la llama. And their flame burnt out. Y algunos quieren aprovechar cuando a algunos se le apaga la llama. And there's others that want to take advantage of that. Para montar la llama a ellos por encima y tomar el puesto del otro. To put their flame on top of that person that burnt out and make theirs glow. Eso no es cristiano. That's not being a Christian. Lo cristiano es si alguien alguna vez me sembró la palabra, yo voy a ayudarlo a levantar para que vuelva a su posición encima de mí. What your job is that if that person brought the word to me, I have to maintain their flame burning over above mine. Porque escúcheme, el uno siempre será uno. Because listen to me, one will always be one. Así por un momento esté actuando como si fuera el mil. Even if that one is acting for a moment as a thousand. Hay que levantarlo para que vuelva a su posición inicial. We need to lift them up so that they can return to their initial position. Deme un segundito, por favor. En el nombre de Jesús. Debemos levantar a las personas que alguna vez nos ayudaron. We have to lift up those people who once helped us. A las personas que nos dieron la palabra. Who gave us the word. Usted sabe lo mal que usted queda espiritualmente. You know how bad you look spiritually? Cuando usted habla de alguien que alguna vez le sembró la palabra. When you speak of someone who once sowed that word into you. ¿Que porque pecó? Because they sinned. ¿Que porque falló? Because they failed. Hasta usted termina creyéndose más que él o ella. Even then you end up believing more of yourself greater than them. Eso solo demuestra su inmadurez y su falta de amor cristiano. That only shows your lack of Christian love and your immaturity. Ese es un valiente que algún día te dio fuego. That's a brave person that one day gave you fire. Y lo correcto es que tú ores para encenderlo de nuevo. The correct thing for you to do is to pray so that they si ignite that fire algún again. Algún día te dio del amor de Cristo. If one day they gave you the love of Christ. Lo menos que tú puedes hacer es devolverle un poquito de ese amor que te dieron. You can at least give back of that the bit of that love that they gave you. Algunos son tan malos que quieren apagar a los que algún día los incendiaron a ellos. And some are so evil that they want to extinguish those who once lit them up. ¿Cómo lo apago para yo brillar? How can I turn him off or burn no him out bien. So I can be bright? No predica bien. He doesn't preach well. Le falta unción en la alabanza. They need more anointing no in the conoce worship. Mucho la Biblia. Doesn't know much of the Bible. Hey, deja de echarle agua porque no le sopla mejor. Stop throwing water. Why don't you just keep blowing? Si con esa poquita cosita que tenía fue que te encendió a vos. If that with that little thing that he or she had was what. Y ahora le va a echar un baldado de agua. And now you're going to throw a bucket of water over them? Eso no es cristiano. That's not being a Christian. Debemos orar para levantar esos valientes. We need to pray so we can lift up those brave ayudar ones. Ayudar a encender a los que un día nos encendieron. To help reignite those ones who ignited us. Y con mucho temor darle gracias a Dios que aún tú sigues prendidito.
And with so much fear that you give thanks to God that you continue ignited. Pero si logramos volver a encender a alguien que fue apagado, but if we fulfill to ignite someone who was turned off, tendremos ahora a alguien más efectivo por la experiencia de su enfriamiento. We will have someone more effective from the experience of their coldness. Alguien que se va a cuidar más de lo que hace para no volver a apagar la llama. Someone who's going to watch themselves so that they won't let that and won't let that flame turn off again. Muchos ministros de Dios se apagaron porque la religión los apagó. Many ministers of God, their flames burnt out because religion burnt them out. Y la gente que ellos encendieron son los mismos que hoy les echan el agua para que no se levanten. And the ones that they ignited are the same ones who pour water over them so that they can't get up. Necesitamos despertar a los valientes. We need to awaken the brave. Y con mucha responsabilidad a aquellos que un día nos sembraron la palabra. And with great responsibility, those who sowed the seed into us, the word of into us. Si usted quiere ser un hijo de Dios, if you want to be a child of God, y si usted quiere demostrar que es hijo mío, and you want to show that I am, that you are my child, yo le pido por favor nunca mire con desprecio a alguien que en alguna vez le dio palabra a usted. I ask you to never look at anyone with despise, someone who gave you a word. Así sea el pastor Hipólito de la iglesia de tres personas del pueblito donde su abuelita nació. Even if it's just some simple pastor with only three people in his church where your grandmother was born. Esa fue la llamita que Dios usó en ese momento. That was a flame that God used at that time. Y usted debe estar agradecido de por vida. And you should be thankful for life. Y si ve que no, es que ese pastor en verdad no sabía era nada. And if you say, oh, but that pastor, he didn't know nothing. Ahora usted que sabe tanto, ore para que lo encienda. So if now that you know a lot, pray so that that porque flame si reignites. Porque si con tan poquito lo ha traído a usted hasta aquí, ¿qué tal que tuviera fuego entonces? Because if with such little he brought you up to this point, then imagine no if he had so much fire. Sus raíces espirituales porque por sus venas corre la sangre de ellos. And don't criticize his spiritual roots. El espíritu de ellos. Because you will affect through his veins. Hay que orar para despertar ministros. You need to pray to awaken pastores ministers. Pastores que están dormidos. Pastors that are asleep. Hay hombres y mujeres que vinieron de América Latina cargados de fuego. There are men and women who came from Latin America carried with fire. Y esta sociedad los apagó. And this society burnt them out. No podemos pasar la vida criticándolos. We can't go through life Hay criticizing que orar para them. Que Dios lo levante. We need to pray for God Aunque to lift muchos them. De ellos hoy nos critican, pero sabemos que nos critican no porque no nos aman, sino porque están apagados. And we know that many of them criticize us now because their flames have burnt out. En vez de querer acribillarlos, oremos para que Dios los despierte, que cuando se despierte el fuego, entonces aprenderán a amarnos de verdad. And instead of Dale fuerte to, el aplauso al Señor mientras yo me tomo to bring otro them down, pray so that the fire, that God have mercy on them and reignite their flames again. ¿Sabe que me dijeron que era bueno para la tos? Para la tos. Dos buñuelos. No, en serio, al final si hay unos dos buñuelos con unos pan de bono, sí es que es bueno para la tos. Okay. ¿Ah? Sí, sí. Bien rico. María, yo creo que me trajo tamal, pero tamal para la tos mañana, María. Hoy no. Ok. Número tres. Number three. Despertemos a los valientes que vencerán sus debilidades. Let's wake up the brave who will overcome their weaknesses. Cuando entendamos que la gente que es propensa a caer, when we understand that the people are easily to fall, puede ser fortalecida por mi oración, dejaré de criticarlos y empezaré a orar por ellos. They will be easily strengthened with my prayer, so we will stop criticizing them. Hay gente que lucha con muchas frentes. There are people who battle with many things. Algunos luchan con frentes más sencillos. Some with certain simple ones. Algunos con los años hemos podido tomar el control de las grandes debilidades. Some of us with years we've been able to take control of certain weaknesses. Y nos basta con mantener una vida de oración ordenada para mantenernos bien en el camino. And it's enough for us just to maintain a life of prayer Pero so that we're fine. Pero hay gente que lucha con debilidades muy fuertes. But there are people who fight with very Seguramente strong weaknesses. Tan fuertes como las nuestras cuando empezamos. Maybe some strong like ours when we first began. Yo luché con unas debilidades demasiado duras. I fought with very hard weaknesses. Yo pasé tiempo en que andaba por las calles llorando como un loco. There was a time even when no I walked una vez, down the ni dos, me mantenía llorando en la calle. Many times I'd be on the streets Se crying like a crazy man. Estaba loco para no caer. A ver cómo Dios me ayudaba. I was literally crazy so I wouldn't fall. Porque esa alma contaminada de drogas y de toda podredumbre me pedía de todo. Because I was so contaminated with drugs and it asked so much of me. Esos son procesos muy difíciles. Those are very difficult processes. Cuando uno ha podido pasar adelante esos procesos. And when you've been able to go overcome those processes. Y no es que hoy no tenga las luchas. And it's not that I don't have battles now. Es que now, estamos en una posición mejor. But it's because I'm in a better position. Yo no puedo olvidarme de los que necesitan fuerza en medio de su debilidad. I cannot forget those who need that strength in the midst of their weaknesses. Primera a los Tesalonicenses 5:14.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este camino lo transitamos gente débil. This path is walked by weak people. Gente débil que es potencializada por la misericordia de Dios. Weak people that have the potential from God's mercy. Y hay gente que combate con debilidades muy fuertes. And there are people who battle with very strong weaknesses. Hay gente luchando al mismo tiempo con drogadicción, homosexualismo, licor, odio, rencores, todo eso metido en un mismo frasco. And there are people who are battling all things in one vase: drug addiction, pornography, alcoholism, you name it. ¿Y esa gente cómo van a salir de ahí? And how are those people going to come out of that? Todo eso es el resultado de su vida pasada. That's the result of their past life. Pero ahí está en su presente. But there they are in their present. Necesitamos orar por esos valientes. We need to pray for those brave ones. Para que Dios los sostenga y los levante. So that God can sustain them and lift them. Para que Dios les dé una gracia especial en su batalla. So that God can give them a special grace in their battle. Hay gente que le toca pelear contra debilidades muy fuertes y parece que todas al mismo tiempo. There are people who need to battle against very strong weaknesses. And it seems like they can't against those battles. Y muchas veces los vemos que fallan una y otra vez. And many times we see them fail once and once again. ¿Qué hacer? So what do we do? Ya estoy cansado. Oh, I'm tired. Ya demasiado, ha fallado mucho. I failed enough. Okay, ten cuidado. Okay, but be careful. Porque nuestra labor es darle siempre el aliento que a él le falta cuando falla. Our work is to give him the right breath, the right to lift them up so that they don't fall. Si a él le falta el aliento, que no nos falte a nosotros que estamos de pie todavía. If they lack air, then we shouldn't lack the air. Oremos still para standing. Levantar esos valientes que están luchando. Let's pray so we can lift up those brave ones that are battling. Oremos para que Dios los fortalezca. Let's pray for God to strengthen them. Que nuestra oración sea una oración de cuidado y protección para los más frágiles. That our prayer be a prayer of protection and strength for those that are more weak. Ayudemos a sostenerlos. Let's help us sustain them. La tentación siempre estará ahí para ellos. Temptation will always be there for them. El diablo siempre los querrá arrastrar. The devil will always want to drag them. Ellos necesitan cualquier cosa menos crítica. They need anything but being criticized. Ellos necesitan apoyo en oración. They need our help, our support, orar. In prayer. Y cuando tú aprendes a orar por la debilidad de otro, and when you learn to pray for the weakness of others, te hace fuerte en la tuya. You make yourself strong in viene yours. Viene la fuerza para ti. The strength comes for you. Es más efectivo en tu propia vida orar por otro que hasta orar por ti mismo. It's more effective to pray for someone else's life than to pray for your own. No sé si les ha pasado. Pues claro que les ha pasado. A todos nos ha pasado. I'm sure this has happened to you. Que usted generalmente le vienen personas con la debilidad que usted tiene. Generally people come to you with your weakness. A pedirle ayuda. To ask for your help. Usted llegando a luchar con algo y aparece alguien, tengo este problema, y así es el mío. You're battling something and then someone comes, oh, I have this problem, and you're like, entonces, that's the same one I have. Entonces el diablo dice, ¿tú cómo vas a dar de lo que no tienes? And then the devil says, how are you going to give something that you don't have? No, yo no de lo que tengo, yo doy de lo que me tienen en el cielo a mí, que es diferente. And I'm not the one who has, but what heaven has in heaven. Pero heaven si usted le ha pasado eso, but if that has happened usted to notará you, que usted comienza a hablarle a esa persona sobre la debilidad de él. You will begin to speak. You'll note that you speak to that person about their palabra. Weakness, and you give them word. Y usted ora por esa persona. And you pray for that. Y usted person. Siente que fluye algo especial. And you feel that something special flows. Y la persona dice, wow, qué bendición, me has dado una liberación tremenda. And that person says, wow, what a blessing, I feel like a free. Y usted por dentro, ojalá Dios me liberara a mí así. And you inside saying, oh, I wish God freed me like that. Pero sabes qué pasa. But you know what happens. Tú sientes que al dar te llenas más. But you feel that when you give, y lo que tú no sabes es que mientras orabas o aconsejabas a eso, el Espíritu estaba orando y aconsejándote a ti mismo. And what you don't realize is while you were praying and counseling. Dele fuerte el aplauso al Señor. Hay que orar por los débiles. We have to pray for the weak. Número 4. Number 4. Despertemos a los valientes que tienen como obligación defender sus casas. Let's wake up the brave who must defend their homes. Nosotros cuando decidimos formar una familia, when we decide to form a family, tenemos un gran reto. We have a great challenge. No es cómo le pago renta a esta gente hasta que nos muramos. It's not how do I pay rent for these people until we die. Ni cómo les pongo comida en la mesa. And how do I put food on the sino table. Sino que cuando uno decide conformar una familia, is that when you decide to form a family, uno tiene el reto de levantar gente que le sirva a Dios. You have the challenge of bringing up people that will serve God. Y ser casado es una valentía poderosa. And to be married is a great challenge. Hoy la gente lo volvió. Me caso porque no tengo cómo legalizar mi sexo, entonces lo legalizo y me caso.
People nowadays just get married, say, "Oh, I'm going to get married because this is the way I can legalize my sex." Me caso para dormir con aquella o con aquel sin culpabilidad. I'll marry this person so that I can do whatever I want without fault. Pero no es el sentido de la Biblia ni de Dios. But that's not the meaning of the Bible or God. Cuando Jesús le habló a los discípulos de eso, ellos le dijeron, "Entonces no conviene casarse." When God spoke to Jesus spoke to the disciples about that, he said, "It's not for you convenient for you to get married." Y Jesús dijo, "Eso es para aquellos a quien Dios llamare." Jesus said, "Those are for the ones whom God calls." Así que el matrimonio es un ministerio. In other words, poderoso. Marriage is a ministry. It's a powerful el ministry. Más cercano y serio que un ser humano puede tener. The most close and serious that a human being can have. Y cuando una persona decide formar un hogar, and when someone decides to have a family, pasa de un nivel a otro en términos espirituales. They move from one level to an X in spiritual terms. Porque ahora espiritualmente tiene el legado de dejarle a otro el poder espiritual a Dios a través de sus generaciones. Because now they have to leave that legacy to someone else. Si usted mira la Biblia descubrirá que siempre el diablo atacó las familias. If you look at the Bible, the devil always attacked the families. Atacó a Eva porque sabía que atacando a Eva podía dañar la familia. He attacked Eve because he knew that by attacking Eve he can destroy the family. Si él daña a Eva y Adán no cae, no hay problema. Dios quita a Eva y le saca otra costilla. If he destroys Eve but Adam doesn't fall, it doesn't matter. He would bring someone else. Pero sabía que la clave era usar a Eva, que tenía algo que le gustaba a Adán para que Adán cayera. But the key was that he knew by destroying Eve, she had something that would make Adam fall. Y entonces le dañó la familia. So he destroyed the family. Y después de que salen del huerto, and then once they leave the garden, el diablo dice hay que acabarlo del todo. The devil says we have to finish them off. Y logra que Caín mate a Abel. And that's where he made Cain kill Abel. Y Dios dice sigámoslo intentando. Y Dios dice sigámoslo intentando. And God said let's keep doing it, let's keep trying. Y entonces aparece Seth, nuevo primogénito. And then the new firstborn Seth comes. Y en el capítulo 6 los descendientes de Seth se meten con los cainitas y vuelve y se aborta la familia. And then in chapter 6 the descendants of Seth go against the Cains. Y cuando Dios llama a Noé, and then when God calls Noah, lo llama con familia, he calls them by family. Y le mete ahí a sus hijos con las mujeres de sus hijos para mantener familia. And he puts them in there with his children, with the wives of his children. Y cuando llama a Abraham es para construir familia. And when he calls Abraham is to construct a family. Y entonces viene Isaac y se asegura a Abraham de que tenga la esposa adecuada para continuar familia. And when Isaac comes, he makes sure that he has the right wife so that he can. Y viene Jacob y le bendice a Dios la familia y sus 12 hijos. Then Jacob comes, he blesses his family and his children. Y a partir de ahí vemos todo un desenlace, Dios buscando familias y el diablo destruyendo. And there we see everything being unleashed, God forming families and the devil destroying. Y la próxima familia es la tuya. And the next family is yours. Está en lista para mostrar la gloria y está en lista del infierno para ser destruida. Be ready to show the glory, but also in hell. Necesitamos orar para que las familias se mantengan sólidas. We need to pray so that families can be stand firm. Hay valientes que necesitan oración para no decaer en su propósito de sostener su familia. There are brave people that need your prayer so that they don't fall in the purpose of their family. Miren lo que dice Nehemías 4:14. Let's look what Nehemiah 4:14 says. Después miré, me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios necesita que oremos por la familia. God needs us to pray for the family. La razón específica es porque en la familia se construyen las generaciones de Dios. The specific reason is that because in families the generations are built for God. Y necesitamos orar para que ese espíritu inmundo de divorcio, separación, rencores, divisiones no entre a nuestra casa. And we need to pray so that that spirit of divorce, of separation, of vengeance doesn't come into our homes. Porque si el diablo destruye un ser humano, lo manda al infierno. Because if the devil destroys a human being, he sends him pero to si hell. Pero si destruye una familia, but if he destroys a family, los acaba los dos. He finishes off le destruye the two, los hijos, destroys the children, y el veneno de divorcio queda por generaciones. And that poison of divorce continues for generations. ¿Han visto familias donde todas se han divorciado? Have you noticed families where all of them are divorced? Y la nueva generación dice que me la hace, yo lo dejo porque mi abuelita me enseñó que uno de los hombres no se deja a mí. And you see that new generation say, oh, well, if he does it to me, then I'll put him in his spot because my grandmother taught es que me. Nosotros las Garcés somos así.
Oh, because us, we are like that. Está bonito el demonio que llama Garcés, ahí lo tiene metido en la familia. Well, that's good. That demon that's in you, leave it in your family. Póngale nombre, pero es un demonio. You can put a name to it, but it's a demon. No crea porque usted le puso su apellido deja de ser un demonio. No crea porque usted le ponga su apellido deja de ser un demonio. Don't think that just by having a surname it stops being a demon. Todo lo que el diablo ataca a una familia no está pensando solo en las personas que la componen. Everything that don't think that what the devil is attacking in a family is only not just the two that compose it. Sino en el veneno generacional que deja. But that poison, generational poison that it leaves. Ahora, si estamos en Cristo. But now if we are in Christ. Somos nuevas criaturas. We are new creation. Las cosas viejas pasaron. Old things have passed. Todas son hechas nuevas. Levanta tu mano. All have made new. A mi familia no le entra. Lift your hand and say, this will not come into yo my family. Yo diga conmigo, yo corto. I cut. Todo lazo. I break every toda rope, cadena, every chain, toda atadura generacional. Every generational mi familia bondage, bendita. My family is y blessed, yo voy a orar and I'm going to por pray, mi casa, for my home, por mis hijos, for my children, por los míos y por los que vendrán. For mine and the ones that will defenderé come. Mi hogar I will defend my y defenderé home, los míos and I will en oración. Mine in prayer, despertando los valientes awakening the brave, para que no seamos vencidos so that we will not be en el objetivo de salvar mi familia. The objective en el nombre of saving de Jesús, my family, dale fuerte ese aplauso al Señor. Necesitamos orar por la familia de la misma forma que necesitamos pagar la renta cada mes. We need to pray for the family in the same way we need to pay rent every month. Cuanto más oremos, más seguridad habrá. The more we pray, the more security there will be. Me decía Melina ayer o antier, creo. Yesterday Melina said to me. Me decía, papi, pasó esta cosa así y salió todo tan bien, gracias al Señor. Daddy, this thing happened like this and everything turned out well, thanks to God. Mija, es que has estado orando hace mucho rato. And I said, well, honey, you've been praying for that for a long time. Entonces, le dije, ¿quieres que algo te salga bien? And I said, if you want something to go well, ora por lo que tú quieres que te salga bien. Pray for what you want to go well. Preferentemente antes de que lo hagas. Preferably before you do it. Y si tienes perspectivas en la vida, ora por las perspectivas que Dios va poniendo las cosas en su lugar. And if you have perspectives for life, then pray for them and God will put them in place. Pero usted tiene que defender su familia. But you need to defend your family. Y los que no se han casado, defiendan la familia que ya en los aires está determinado para ti. And those that haven't been married, haven't gotten married yet, pray for desde those that God has casado, in the heavens está orando for por you. Su esposo, esposa, hijos, todo, nietos, todo. As of now, pray for your husband, your children, your grandchildren, all of them. ¿Cómo voy a orar, pastor, por los que no han nacido? How am I going to pray for those that haven't been born? Dice la Biblia que están en los lomos, aquí están metiditos, aquí están. The Bible says that they're here in the back, guardaditos. In your back. En su momento van a salir en forma de célula y producen vida, pero ahí están guardados. And in their moment they'll come out of that being a cell and they'll be alive. Número 5. Number 5. Despertemos a los valientes que deben poner al enemigo bajo sus pies. Let's wake up the brave who should put the enemy under their feet. El diablo no descansa. The devil doesn't rest. El diablo no tiene compasión por nadie. And the devil has compassion for no one. Su objetivo es destruir todo el que se acerca a Dios. His objective is to destroy everyone who comes close to tenemos God. Tenemos autoridad para hollarlo y pisarlo. We have the authority to cast him away and step over him. Somos valientes designados por el cielo a pisotear a Satanás. We are brave designed from heaven to step over the devil. Al mismo que está destruyendo al mundo. The same one who's destroying the world. Tenemos que orar para levantar los valientes que toman autoridad sobre el enemigo. We need to pray for those brave that take authority over the enemy. No solo por el bien de esos valientes. Not only for the well-being of those brave ones. Sino porque tu paz viva en la tierra de hoy. That, but for your peace here living on earth en tu vida natural in your nature you're es el resultado living, no solo de lo que Jesús hizo en la cruz is a result of not only what Christ did on the cross sino de valientes que se enfrentan al diablo para que no toque el medio donde tú estás but it comes from the brave who pray against the devil so that he doesn't touch them hay gente que ha orado para que nosotros no tengamos la oposición que nos destruye y podamos llegar al momento en el que estamos people have prayed so that no opposition comes to destroy us and we can move forward necesitamos orar para que se levanten los valientes que enfrentan a Satanás para que los propósitos de Dios se cumplan we need to pray for those brave ones who confront the devil so that God's purposes can be fulfilled through us Romanos 16:20 Romans 16:20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo we can't ignore the mechanisms of the enemy todo creyente debe enfrentar al diablo y vencerlo every believer has to confront the devil and defeat him es por eso tenemos que orar
That is why we need to pray. Para que entre todos vayamos a la batalla. So that with, between all of us we go into battle. No es lo mismo enfrentar una batalla con tres personas que con 3,000. It's not the same going into battle with 3 people than with 3,000. Tenemos que pedirle a Dios, levanta más gente, Señor. We need to ask God, Lord, bring up more que people. Que nos ayude a pelear contra lo que se opone a tu voluntad. That we can fight against that that opposes your glory. Necesitamos más gente orando, Padre, para detener al que está enfrentando a nuestros hijos y a nuestro futuro. We need more people praying to go against that one that's opposing our future. Por eso hay que despertar esos valientes a la oración efectiva y espiritual. That's why we need to awaken those brave ones through effective prayer. Ese diablo a mucha gente la tiene sumergida en verdaderos desiertos espirituales. That devil truly has certain people submerged in deserts. Hay gente que vive en un desierto continuo. There are people who live a continuous desert. Están en un problema y me están tratando de sacar la cabeza y aparece otro problema. They're trying to solve a problem, and while they're trying to come out of that one, another one comes. Les pegan por un lado y después por el otro. They get hit from one side and then the next. Parece que no alcanzan ni a respirar porque van de tumbo en tumbo. It seems that they can't even. It looks like they can't even breathe. Muchas veces eso pasa porque tenemos cabeza hueca. That sometimes happens because we have an empty head. Pero muchísimas veces. But many times. Eso pasa porque el diablo se ha ensañado con gente que sabe que Dios va a usar. It's because the devil knows he's gone against people that he knows God's going to use. ¿Qué hay que hacer? So what do we do? Necesitamos orar para que esos valientes pongan al diablo en su lugar. We need to pray so that those brave ones can put the devil in his place. Porque el diablo no le tira a nadie que no le teme. Because the devil doesn't throw anything at a person that doesn't fear him. Cuanto más difícil haya sido tu vida, demuestra que más grande es la gloria que Dios tiene planeada. The harder your life shows that the greater things God has planned for you. Pastor, pero yo antes que no estaba en el Señor, yo me iba a rumbear y nunca me pasaba nada. Ahora en el Señor un problema todo. But pastor, before I came to the Lord, I would go party and nothing would happen to me. Now that I'm in the Lord, everything happens. Porque cuando estaba rumbeando en la calle, el diablo decía, ese qué va a hacer? Y ya lo tengo dominado. While you were partying out on the streets, the devil would say, well, what's he going to do? I already have him pero dominated. Pero cuando decide buscar, el diablo dice sí, hay que destruirlo. But when you decide to seek, the devil says, I gotta destroy him. Es por eso que tú tienes que orar. That's why you need to pray. Para que esos valientes que te ayudan a configurar tu victoria se levanten contra el enemigo. So that those brave that help brave ones help configure your victory can get up as well. Todas las victorias que tú tienes sobre el diablo no son solo la fuerza de tu propio espíritu. All the victories that you have over the devil are not just your own strength of your spirit. Es la fuerza de otros valientes que primero acosaron al diablo para que tú puedas al final dar el golpe definitivo en tu propio caso. It's the strength of those brave ones that went against the devil before so you can be standing. Jesús quiere darte la victoria. Jesus wants to give you the pero victory. Pero necesitas orar para que Dios levante un ejército de gente espiritual que te ayude. But you need to pray so God can bring up an army of spiritual people that will help. Estamos hablando hoy de despertar a los valientes. Today we're speaking about orar para que se levanten. Awakening the brave. Número 6. Pray for them to get up. Number 6. Despertemos a los valientes que prevalecerán en un mundo que es contrario a nuestra fe. Let's wake up the brave ones that will prevail in a world that is contrary to them. Ya veíamos ahora que ser cristiano es nadar contra la corriente. We already saw that being a Christian is like swimming against the current. Y el diablo es llamado el príncipe de este mundo. And the devil is called the prince of this world. Él va creando corrientes que empujan a la gente hacia un mismo lugar. He creates currents that push people all in the same place. Y cuando la mayoría hace una misma cosa, piensan que por ser popular es buena. And the majority believe that once everyone does all the same thing, they think that it's good. Entonces el diablo lo que hace es popularizar el pecado para que el hombre lo acepte. So what the devil does is make that sin very popular so man can accept it. Y ahí estás tú. And that's where you metido are. En un río de podredumbre que te quiere sacar del cauce de Dios. You're in a filthy river that wants to take you out of God's cause. Y entonces el diablo lo que hace es tratar de empujarte con las corrientes. And what the devil tries to do is push you with the currents. Te bombea de su barro por internet, por cine, por televisión, de todas las formas. He bombards you with all of these things through the internet, para ver cómo te arrastra. TV, through movies to see how he can drag you. Y muchos valientes terminan manipulados por la sociedad y pierden todo el propósito de Dios. And many of those brave ones and begin being manipulated by society and lose everything. Gente hecha para hacer milagros haciendo dinero. People who were made to do miracles making money. Gente hecha para salvar vidas salvando perritos en la calle. People made to save lives, saving dogs on the streets. Hoy hay más pasión en el mundo por salvar los perros que no tienen dueño que por salvar las almas. Nowadays there's more passion in the world to save the dogs on the streets than to save people. Muestran el perrito con esa cara tierna.
to show the dog with Envía that very sweet face. Send your help. No podríamos ayudar a los perros que necesitan hasta que no ayudemos a los niños que verdaderamente necesitan en el mundo. We can't help those dogs that are in need until before we help those children that need our help as well. Pero la gente lastimosamente siente más pasión por un perro con hambre que por un niño con hambre. But unfortunately, many people feel more sad for a dog than for a child. Isaías 52, 10 y 11. Isaiah 52, 10 to 11. Les aseguro que termino. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El príncipe de este mundo quiere sacar a la iglesia del camino estrecho y ponerlo en el camino ancho. The prince of this world wants to take the church and move them through the wide path. El día, take them out from the narrow path and put them into the el wide diablo path. No tiene problema en hacerte el camino fácil. The devil has no problem making your path con difficult. Tal de que te pierdas. As long as you get lost. Es por eso que hay más facilidad a veces para el pecado que para lo digno y que es honra delante de Dios. That's why sometimes it's easier for to do sinful things than to do things that are more worthy and good for God. Necesitamos orar para que seamos un ejército de valientes que no se contamina. We need to pray so that we can be an army of a brave people that we don't get contaminated. Que no vende sus principios. That we don't sell our principles. Que no nos dejamos llevar por lo que se llama éxito. That we don't let ourselves be taken by what El is called success. El basquetbolista de más éxito en las últimas décadas acaba de irse y no pudo llevarse nada. One of the most successful basketball players recently died and he had many things and he couldn't take that with him. Dicen que lo único que se llevó era lo que más quería, su hija. They say that the only thing he took with him was what he loved the most was his daughter. Qué vida tan terrible, ¿no? Usted con todo el dinero del mundo. That's a very terrible life. With all the persona. Money in the world, a good person. Pero quedó descalificada. But he was disqualified. El mundo perdió un gran ídolo. The world lost a great idol. Hubiera sido más sabio que esa familia hubiera podido preservar un buen padre. Así no tuviera el éxito que tenía. Would have been more wise that for that family to preserve a good father instead of that success. Es por eso que nosotros necesitamos orar para no ser contaminados por el mundo. That's why we need to pray so that we are not contaminated by the world. Y hay valientes que están bajo ataque poderoso del diablo en torno a esta área. There are brave people who are being greatly attacked by the devil in this area. El diablo les está creando formas para atraerlos y sacarlos del camino de la exclusividad divina. The devil is trying forms to build things to take them out of the paths of life. Esos valientes hay que levantarlos en victoria para que no atiendan la voz del llamado que el mundo les está haciendo. Those brave ones, we have to lift them up through prayer and in victory so that they don't go to the calling of what the world is calling them to. Todo lo que el diablo busca es sacarte de carrera. All that the devil seeks is just to take you out of the path. A como de lugar. However it is, he y may si take. Necesita darte éxito para sacarte, te lo da. And even if he has to give you success to pull you out of the path, he'll do it. Mientras que Dios solo te pide, mantente en el camino. And all God asks you is to maintain yourself in the path. Señor, pero no me rinde. Oh, but Father, I don't have enough. Yo siento que no avanzo. I feel like don't advance. Si no puede caminar, asegúrese que está en el camino. If you can't walk, just make sure you're que on the right path. Cuando menos piense, le pase el tranvía y lo coge de aquí, lo pone más allá, tranquilo. Because if you're not careful, when you least expect it, you'll be going through another cuando way. Cuando caiga la gloria de Dios, lo llevan. When you realize the glory of God comes and takes. Pero qué tal que pase y usted no esté. And what if it passes but you're usted not there. Usted está haciendo otras cosas. You're doing other things. Entonces Dios te dice, tonto, hoy vinieron por tu alma y con qué vas a dar cuenta. And God says to you, you fool, oh, today they came for your soul and what are you doing? Hay que orar para que los valientes se levanten a vivir, como decía ahora, la vida de exclusividad para Dios. We have to pray for those brave ones to be lifted up and live the exclusive life for God. Levanta tu manito, di conmigo, yo soy propiedad privada. Lift your hand and say, I'm a private Diga, property. Yo tengo dueño. I have an owner. Por mí ya pagaron. For me, life was paid. Nadie va a tomar mi vida. No one's going to take my life. Y la va a usar para los propósitos del mundo. And they're not going to use it for the purposes Yo le of this pertenezco world. A mi Cristo. I belong to my Christ. Mi casa le pertenece a Jesús. My house belongs to Christ. Mis generaciones son de Él. My generations are His. Señor, levántame. Lord, lift me up. No dejes que yo sea un valiente. Don't let me be a brave one. Perdido en el éxito del mundo. Lost in the success en el nombre of the world. De Jesús, fuerte ese aplauso al Señor. In the name of Jesus, give him a round of applause. Séptimo.
Despertemos a los valientes que llevarán las generaciones a la gloria y a la eternidad. Let us wake up the brave ones who will take their generation to glory and eternity. Tu casa es muy importante, tu familia es vital. Your house is very important and your family is very vital. Pero tus generaciones son la continuación de los proyectos de Dios. But your generations are the continuation of God's projects. Dios nos está pidiendo encarecidamente que le guardemos nuestras generaciones. God is asking us for us to keep and guard our generations. Porque si tú no le guardas las generaciones a Dios, because if you don't keep your generations for God, Dios tendrá que esperar para trabajar en el proyecto de tus hijos 20, 30, 40 o 50 años hasta que ellos entiendan el evangelio. Then God will have to wait for 20 or 30 years for your generations to work in the gospel. Y el proyecto de Dios es que tus hijos no tengan que convertirse al evangelio. And the process or idea of God is for your children not have to be converted to the gospel, sino que puedan ser diseñados, preparados y educados para la gloria de Dios. But that they can be designed, prepared for the glory of God. Necesitamos despertar esos valientes. We need to awaken those brave ones. A quienes el diablo se les está llevando los hijos que son hijos de Dios. Whom the devil is taking those children who are also children of God. Es que cuando usted mira a sus hijos y sabe que no son suyos, le entra una gran responsabilidad. See, when you look at your children and you realize that they're not yours, a great responsibility comes above you. Si usted se monta en su carro en una nevada, usted se va y va tranquilo. When you go into your car and there's a bad snowstorm, pero usted quedó sin carro. But you have no car. Y alguien le dice, anda en el carro mío. Someone says, here, take my car. Y ese carro vale $200,000. And that car is $200,000. Anda, trae café allí al Tim Horton. Go bring some coffee from Tim Horton. $200,000. $200,000. Usted se monta. ¿Cómo maneja ese carro usted? You get in and how do you drive that car? Con mucho cuidado. Very careful. Okay, parquéalo ahí. Oh, just park it over there. No, ahí donde están las chatarras, no, parquéalo para lejito, no sea que otro venga y me lo golpee. No, not beside those other junk cars. No, it's somewhere else before Porque someone hits it. El carro no es suyo y vale mucho. Because the car is not yours and it costs a lot. Aunque usted no lo haya dicho y no lo crea, sus hijos tienen un gran valor. Even though you haven't said it, your children have a great value. Para Dios más que para usted. For God, more for God than for you. Y como no son suyos, tenga cuidado cómo lo maneja. And because they're not yours, be careful how you manage them. Porque si los estropea, no solo estropeó sus hijos, le estropeó los de Dios. Because if you damage them, not only did you damage your children, but God's children. Al menos postergando o a veces abortando los planes de Dios. And sometimes you're aborting or procrastinating with God's plans. ¿Qué hay que hacer? So what do we do? Hay que despertar a los valientes para que veamos nuestras generaciones como las generaciones de Dios. We need to awaken our brave ones to see our generations like generations for God. El nivel más alto al que tú puedes llevar a tus hijos. The highest level that you can take your children to. Es a que dejen de ser tus hijos para que se vuelvan hijos de Dios. Is that they stop being your children so that they can be children of God. El texto de Josué 24:15 es un texto muy conocido y muy bello. That verse of Joshua 24:15 is very well known. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un hombre de pantaloncitos bien puestos. This we can see is a man with his pants on right. Sepárate el pueblo, no creas que está ante tres amigos, está ante toda la nación. He's before a great nation. Y es un hombre que es el sucesor de Moisés. He's the successor of Moses. Entonces tiene una sombra muy grande que es la de Moisés. Para llegar al nivel de Moisés era difícil. In other words, he has a great shadow because to get to Moses' level was very difficult. Tanto que yo le dije, usted le toca esforzarse y ser valiente y quiere llegar donde Dios, yo lo quiero llevar. Even God said, you have to strengthen yourself if you want me to take you where I want to take you. Le estaba diciendo Dios, usted no a la medida, usted va a tener que hacer mucho para poder llegar donde yo lo necesito. He told him, you have to be a lot to be where I want to be. Y ahora ya este hombre está en su función. So now he's there in his function. El pueblo quiere descarriarse como se lo hicieron con Moisés. The people want to do their own things like they wanted with Moses. Y el hombre se para sin ningún problema. And this man, he stands without no problem. Él se acuerda que su líder. And he remembers his cuando leader. Cuando el pueblo quiso descarriarse. When the people wanted to go and do their own things. Moisés se les arrodilló y le dijo, no hagan esto, hermanos. Moses kneeled before them and said, don't do this, my brothers. Y eso le costó que no pudiera entrar él a la tierra prometida. And that kept him from going into the promised land. Y eso le costó que esa generación no entrara sino los hijos de ellos. And that cost them from them not entering but their children. Ahora el hombre está ante los hijos de esos faltos de fe que murieron en el desierto.
Now he's before those children who of the lack of faith of the others. Y ellos están mostrando como gelatinos, están como gelatinosos, como que sí, como que no. And there you can see them, they're kind of like yes, they're no. Y él dice, yo no voy a hacer lo que hizo Moisés. And he said, I'm not going to do what Moses did. So he stands. Escúchenme. And he says, listen to me. Escojan ustedes lo que bien les parezca. Choose what you think is right. Si quieren servir a los dioses de los amorreos, sírvanlos. If you want to serve the other gods, then serve them. Si quieren acabar con sus hijos, acábenlos. If you want to finish off with your children, then do it. Pero en el caso mío, but in my case, mire lo que dice. Look what he says. Yo y mi casa. My house and I. No. I and my house. I am my house. ¿Usted sabe que eso está mal dicho en español? You know that in Spanish it's cuando alguien jode primero, right. Hay un dicho que dice el burro adelante patea. Mm-hmm. Uno nunca habla primero de uno. Yeah, we normally don't speak first of ourselves. Lo correcto en el idioma español es que él dijera mi casa y yo. The most correct way to say is my house and pero I. Pero él dice, digo mi casa y yo los pongo a ellos primero. But he says if I put my house, él say dice, my house, I'm putting them first. Y mi casa. So he says I and my house. Yo y mi casa. What does that mean? Significa yo voy para adelante con Dios. It means I'm going ahead with God. Si mi casa no está de acuerdo, no me importa, yo voy solo. If my house doesn't is not in agreement, yo y I'm mi going. Casa van a servir a Dios. My house, my I and my house are going de to tal so forma far. Que el que en mi casa no quiera servir a Dios se queda por fuera de este paseo. In other words, if someone in my house doesn't want to follow, then they stay behind. I'm ¿quieres estar forward. En mi casa? You want to stay in my camina house? Hacia donde yo voy. Walk towards I'm going. De lo contrario, adiós pues. In, by the contrary, then goodbye. O sea, ese es un líder claro. That's a very clear leader. O sea, yo estoy dispuesto a perder lo que sea, pero yo a Dios no lo pierdo de vista. I'm willing to lose whatever it is, but I won't lose God. Porque él sabe que él tiene la responsabilidad de empujar a sus generaciones. Because he knows that he has a responsibility to push his generations. Su líder Moisés perdió a su hijo en términos de liderazgo. His leader Moses lost his own child, his own son, in terms of leadership. Porque mientras Moisés enfrentaba a Faraón, Pelec, el hijo de Moisés, estaba con su abuelo en un lugar guardado. While he was Moses confronted Pharaoh, his son was with his grandfather. Por eso su hijo place. No sirvió para nada. That's why Moses' son was good for nothing. Y ahora Josué dice, a mí me pasó, a Moisés le pasó, a mí no va a pasar lo mismo. And Joshua says that happened to Moses, but it's not going to happen yo to me. Yo y mi casa. I and my yo voy house. Adelante y los que están conmigo tienen que ir donde yo voy. I'm going ahead and those who are with me have to come para with me. Que ellos coman tendrán que respetar al Dios que me da la comida para ellos. For them to eat they have to respect the God that gives us the food. Yo y mi casa. I and my ese house. Hombre es un valiente. That man is a brave man. Que está dispuesto a ir con Dios hasta donde sea. Who's willing to go with God wherever y que le está it is. Enseñando a sus generaciones, ustedes nacieron para esto. And who's teaching his generations, you were born y si for les this. Parece poco el destino, váyanse con los de afuera y yo sigo con Dios. And if you don't like this, then go with the ones outside and I continue. Necesitamos with God. Orar para levantar ese espíritu de valentía. We need to pray so we can bring up that spirit of bravery. Necesitamos levantar los valientes que están dispuestos a hacer lo que sea para que sus hijos no se pierdan. We need to pray to lift up those brave ones who are willing to do anything so that their children will not be lost. Porque si los dejamos que hagan lo que los amorreos hacen, los perderemos eternamente. Because if we let them do whatever all the other people do, then we will lose them eternally. Necesitamos orar desesperadamente. We need to pray desperately. Para que los valientes se despierten a pelear por las generaciones. So that the brave can awaken to fight for the generations. Esos mismos hijos tuyos serán los que van a pelear al frente contra todos los amorreos, heteos y todos los feos que se encuentren. Even your children, they will be the ones one day confronting and battling against all those other ones. Cuando tú entiendas que tus hijos no son simplemente hombres y mujeres que harán cosas en la tierra para ellos. When you understand that your children aren't just simple people who will do things on earth for themselves. Sino que serán la gente que hará las nuevas hazañas para Dios. But they will be the people who will be doing things for God. Tú tienes que volverte un valiente para levantarte y defender los soldados de Dios que te han puesto a preparar. You need to lift up and be brave to bring up those soldiers that God has put before you to battle. Necesitamos orar, una oración que despierte los valientes. We need to pray a prayer that will lift up the brave. No podemos tener oraciones para mantener a la gente dormida. We can't keep praying to keep people sleeping. Conformismo, comodidad, mediocridad, todas esas son estrategias del diablo para que los valientes no sean efectivos. We can't keep them in conformity or mediocrity. So those are all the strategies that the devil uses so that terminamos they don't con Isaías 51:9. And now we finish with Isaiah 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder.
oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Dios está esperando que tú te levantes. God is waiting for you to get up. Y te acuerdes de qué linaje eres. And to remember which lineage are you from. Ahí primero nombra a Rahab. There he first names Rahab, the. Es decir, la ramera. The la ramera. La prostituta. The prostitute, yeah. Okay. ¿Usted sabe que de esa mujer vino Jesús? Do you know that from that woman Jesus came from? Esa mujer fue la abuela de Isaí. That was the grandmother of Isaí. Y por lo tanto era la bisabuela de David. And she was the great grandmother of David. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí viene Jesús. And from there Jesus comes. O sea, Dios está diciendo, acuérdese de qué pecado lo saqué. In other words, God's saying, remember which sin I took you off from. Sea valiente y no sea gallina. Be brave and don't be a chicken. Despiértese. Wake up. Mire de dónde lo saqué y no crea que lo saqué para esta mediocridad y para que se duerma en una religión. Look where I took you out of and don't think I brought you here to live in some mediocrity or religion. Yo lo saqué de donde estaba para hacer cosas grandes con usted. I took you from where you were to do great things with you. Y después de lo que le recuerda del pecado donde lo sacó. And then when he reminds about the sin that he took him out of. Dice, ¿quién es el que destruyó al dragón? And now he says, who's the one who destroyed the dragon? Le está diciendo, si le acabé con el diablo, ¿qué más quiere que le haga? He says, if I finished off with the devil, what else do you want me to do? Ya le tengo todo el camino preparado, caballero, dama. I have all the path prepared for you already. Lo que necesito es que se despierte. All I need from you is to wake todo up. Todo está dado. Everything is ready. Tu pecado fue pagado. Your sin was tu paid for. Tu enemigo fue vencido. Your enemy was defeated. Solo necesitamos valientes, dice Dios, que se levanten y tomen la victoria. God says, we just need brave ones to get up and take victory. Colócate de pie delante del Señor. How many of you are brave? Please stand. Levanta tus manitos. Lift your hands. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Father, I give you thanks tonight. Declaro que la unción de tu Espíritu Santo. I declare that the anointing of your Holy Spirit awakens the brave.